Bien, continuamos en Adri Total TV. Estamos con Andrés Méndez, técnico del INTA Manfredi. Andrés, en todas las muestras del agro, en el curso de agricultura de precisión, estamos viendo cada vez más drones. La gente, el productor, todos están como muy atentos, muy ávidos de esta tecnología. Pero a veces no nos queda tan claro cuál es el uso del dron. O sea, es algo que es muy interesante, muy divertido, por llamarlo de alguna manera. Pero muchas veces decís, bueno, ¿para qué lo necesito? ¿Qué me da? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué tipo tendría que usar? Sí, bueno, es la pregunta que todo el mundo se hace. Muchos lo compran por un cierto marketing que le da a la empresa y por los trabajos diferenciales que pueda hacer. Pero hoy ya técnicamente tenemos trabajo de hace prácticamente 12 años que venimos aplicando en INTA Manfredi, no con drones, sino con aviones y una persona que iba tomando fotos. Y entonces uno puede empezar a ver lo que es la variabilidad de los cultivos, la fertilización, cómo se realiza. Y eso básicamente se trata de una cámara multiespectral, no tiene nada que ver el dron, que es una plataforma de vuelo automatizada, sino que va de una cámara multiespectral, que es la que va a dar mucha información para que el técnico después decida qué hacer, tanto con la variabilidad en el campo o tanto con las fertilizaciones avanzadas, que son un punto bastante interesante a manejar. En el caso de ganadería, hoy están viendo con estas cámaras y software aplicado en mucha cantidad de hectáreas, hablamos de 20.000 hectáreas, un manejo de drones que duran mucho tiempo la batería, ya drones grandes de 7 horas de vuelo. Sí. Que lo que hacen es estar viendo los animales cómo se mueven en ese campo, y con un software pueden estar sabiendo cuál es el movimiento del animal en el campo, cuántos animales hay, a dónde se desplazan. Eso es bastante interesante de estar aplicándolo para la gente que tiene mucha cantidad de hectáreas y tiene que andar buscando los animales. Por otro lado, hay drones ya los más comunes, de menos de horas cantidad de vuelo, que se pueden parar, tipo los cuadricópteros. Se están tomando muestras, hasta en el caso de semillas de maíz que se han sembrado, cuando nace la planta, la plántula, se pone, saca una foto y se puede estar midiendo distribución de esas plantas en varios lugares del lote, hacer un muestreo para estar evaluando si la siembra estuvo bien hecha, estuvo mal hecha y cuál es el potencial de rendimiento de esos cultivos, digamos. O sea, pero básicamente nosotros hacemos hincapié en que hoy las cámaras multiespectrales son camaritas relativamente chicas, de 10 centímetros por 5 centímetros, y tienen un potencial muy fuerte, y esas cámaras están costando alrededor de los 11.000 euros, por ejemplo. Sí. Con lo cual se puede montar en un avión que hoy es muy liviano y que puede estar lanzado por una persona y hace el recorrido de vuelo con el GPS y vuelve al lugar. Por lo general se recomienda que el que no sabe manejar es comprar estos sistemas automatizados, porque si no, en el vuelo pueden romper el equipo, que es lo que sucede muy a menudo, digamos. ¿Cómo juegan con la agricultura de precisión, la agricultura por ambientes? ¿Podés trabajar lo que tiene que ver con nutrición, plagas, malezas? Nosotros hemos hecho un ensayo en lo que es con cámaras multiespectrales en el cultivo de maíz. Llegamos a poner la fertilización más allá de las 12 hojas del maíz, logrando con una fertilización que se hacía para tener testigo de 200 kilos de N puesta en la siembra. Bueno, haciendo la refertilización, pero no a los 200 kilos, donde no se había aplicado esos 200 kilos, sino el resto del lote, lo manejamos bajándole en un tercio de la fertilización y logramos más rendimiento, inclusive. Fue una situación muy particular porque era un círculo de riego donde partió con poca agua y el que iba regando, el productor, no decidía el riego para que le sobre agua al cultivo, sino el día a día, se quedó corto en el ciclo, y donde estaba más fertilizado nunca llegó a los milímetros de agua que necesitaba el cultivo por día. Claro. Con lo cual, lo otro fertilizado de la otra manera rindió más, y teniendo la mitad, un poco menos de la mitad del fertilizante aplicado. Entonces ahí se hace rentable. Por otro lado, hay productores que manejan el trigo, en el caso del candeal, que tienen que tener muy bien ajustado la fertilización para lograr la calidad deseada. Saca la imagen, toman muestra, después van con esa imagen, toman muestra en los distintos ambientes del suelo, ven cómo viene el cultivo en rendimiento, cuánto estiman que tienen proteína, y ahí se hace una refertilización para las zonas que pueden quedar con bajos niveles de proteína, y de esa manera lo que hacen es tener un trigo de calidad en todos los ambientes, digamos, el lote, ¿no? ¿Hay una escala mínima? O sea, ¿uno debería tener una cierta cantidad de hectáreas para poder trabajar con esto? ¿O tiene que ver más que nada en el uso y en cómo lo amortiza cada uno? Yo creo que se basa en lo que el uso que le dé cada productor o cada asesor y cómo lo va a hacer rentable el producto. Podemos tener muchas hectáreas, pero si no le pegamos en la parte técnica de la aplicación del aparato, no lo vamos a recuperar en inversión, y podemos tener pocas hectáreas
pero sacarle un alto margen por hectárea de trabajo y lo recuperamos rápido. De hecho, que hoy si hubiéramos tenido una imagen con un dron de las distintas áreas del trigo y vemos cómo está rindiendo y cómo lo tenemos que refertilizar, mucho del trigo que hoy en Córdoba está siendo rechazado por baja calidad de proteína, claro, le estaremos dando la nutrición justa y ese trigo lo podemos vender, digamos, y hoy ese trigo no se está pudiendo vender. Entonces ahí el dron, por más que, o el dron o la imagen o lo que sea de esta tecnología, te permite realizar la venta de tu producto y la otra parte no lo vendes, digamos. Lo recontrapagas. Claro. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, de nada.